Pues nos encontramos en IFEMA, en Madrid, en el gran congreso Rebuild, el congreso más importante de edificación, construcción, arquitectura avanzada que hay en España. Un congreso que ha tenido la deferencia, su junta y su órgano organizativo, de nombrar a Castilla y León como la región invitada europea innovadora de este congreso del año 2024. Estamos hablando, por tanto, de un reconocimiento relevante, de un congreso en el que va a haber, hay más de 600 stands, donde va a haber en torno a cerca de 30.000 personas que van a pasar por este congreso y por estas instalaciones, y que, desde luego, pues, supone para Castilla y León pues, promocionar sus políticas y también buscar la atracción de proyectos e inversiones para nuestra comunidad. Es cierto que bueno, existen unos valores en Castilla y León que merecen y que hacen merecido el reconocimiento, ¿no? Que agradecemos y que por lo tanto entendemos que es porque había una base suficiente. Sí que la hay, estamos hablando que el hábitat, la construcción, la edificación en Castilla y León, y no hablo solo de la Junta de Castilla y León, hablo en general de la comunidad, de lo público y lo privado, es muy avanzado y verdaderamente es un foco al que miran desde el resto de comunidades y también de fuera de nuestras fronteras nacionales, ¿no? Hablamos de un sector innovador en el que yo creo que la característica más importante es la colaboración entre lo público y lo privado. Por un lado tenemos, por la parte pública, una Junta de Castilla y León absolutamente pionera en muchos aspectos, pionera en todas las políticas de regeneración, renovación urbana, en la normativa, en las estrategias, en el fomento de las inversiones, que ha permitido que con más de 340 millones de euros hayamos rehabilitado cerca de 25.000 edificios en esta comunidad desde hace bastantes años, una comunidad también innovadora en materia de eficiencia energética y de energías renovables. No en vano somos el único gobierno autonómico que promovemos y construimos redes públicas de calor, tanto industriales como domésticas, que ahora mismo pues, tejen parte de nuestra geografía y que bueno, pues, con 130 millones esta legislatura vamos a multiplicar esa red de calor, esos 40 kilómetros actuales de redes de calor, por 5 para llegar a los 190 kilómetros de 65 megavatios de potencia instalada a los 260. En definitiva, unas cifras importantes que permite llegar a los hogares pues un agua caliente y una calefacción de combustible renovable, mucho más barata y asequible y por lo tanto con ahorros de entre el 25 y el 40% para las familias y que introduce una calidad de vida energética a la edificación. Esa calidad que también vamos a reconocer a través de un marchamo que vamos a crear en Castilla y León para las viviendas públicas que estamos construyendo, en torno a 2.000 viviendas construimos de promoción pública y rehabilitamos en Castilla y León, a disposición fundamentalmente de los jóvenes, porque esa es otra de las señas de identidad de la comunidad en materia de vivienda, una comunidad en que tiene a los jóvenes como el primer colectivo vulnerable que ha estado siempre desplazado del acceso a la vivienda por la carestía de la vivienda en compra, por la falta de una vivienda asequible en alquiler y que la Junta está construyendo viviendas de promoción pública que se venden a los jóvenes con un descuento del 20% del precio respecto a cualquier otra persona, hablamos de los jóvenes de menos de 36 años, y donde estamos construyendo también pues, en torno a 1.500 viviendas para dar en alquiler social con preferencia a los jóvenes con unos alquileres bonificados. Lo que junto con las ayudas al alquiler, que somos la única comunidad autónoma no foral que damos ayudas al alquiler a todas las personas que lo piden y justifica los requisitos, junto con el aval que hacemos a los jóvenes para que puedan comprar una vivienda de mercado, la Junta está con ellos, avalando el 17,5% para que con la hipoteca permita comprar una vivienda pública, una vivienda privada en el mercado, hasta un 97,5% de préstamo hipotecario para su adquisición, y donde también los beneficios fiscales pues destacan en Castilla y León, pues somos una comunidad que tenemos un régimen fiscal muy favorable, unos ahorros fiscales en materia de vivienda en torno a 30 millones al año, que en la legislatura son 120 millones, y que tiene una especial mira por los jóvenes. Y de hecho un joven de menos de 36 años que quiera comprar una vivienda de 100.000 euros, por ejemplo, en un municipio de menos de 100.000 habitantes, de 10.000 habitantes, va a tener un ahorro fiscal porque el impuesto de transmisiones patrimoniales es anecdótico, son 15 euros frente a 15.000 que es en otras comunidades autónomas. Un conjunto, por lo tanto, de políticas que ponen el acento en los jóvenes, en la sostenibilidad y desde luego en el medio rural. Eso ha sido reconocido en este congreso, estamos muy contentos por ello. Hemos instalado este stand, es el único stand de una
comunidad autónoma, de un gobierno autonómico, que colabora con la colaboración de AIC, el clúster de hábitat eficiente, con el que colaboramos todo el año en distintas políticas y que forma parte de esa colaboración público-privada que también destaca en Castilla y León y también es uno de los elementos que han sido reconocidos, repito, pues nos va a permitir poner el foco en Castilla y León en este gran congreso donde casi 30.000 personas podrán saber que en Castilla y León se hace algo especial con los jóvenes, algo especial con el medio rural, algo especial con la sostenibilidad.